Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, comparecer en la sede del Defensor del Pueblo, pues es un honor. Gracias, Defensor del Pueblo. Gracias por tu hospitalidad y gracias también por estar haciendo el trabajo que corresponde a un alto comisionado del Congreso y de las Cortes Generales, como es hacer que las administraciones públicas estemos siempre cumpliendo con las reivindicaciones de los ciudadanos y estar detrás exigiéndolo. Gracias, presidente del Gobierno de Canarias. Gracias, presidente del Cabildo. Creo que hoy es un ejemplo más de la colaboración que hemos tenido entre las distintas administraciones, simple y llanamente para facilitar la vida a personas que se vieron afectadas por un volcán. Esta solicitud de información que nos hace el Defensor del Pueblo la hizo a la Administración General del Estado, se la hizo a los distintos gobiernos autonómico y del Cabildo, y decidimos, en ese órgano que tenemos de colaboración entre administraciones, que es la Comisión Mixta, decidimos hacer un informe unitario, porque así ha sido nuestra actuación desde el primer día, así va a seguir siendo, y creo que tenemos que ponerlo en valor con un informe donde ponemos negro sobre blanco todas las actuaciones que hemos venido haciendo las administraciones para paliar las consecuencias del volcán en Los Palmeros y en Las Palmeras. Y creo que esa colaboración del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España, del Gobierno del Cabildo, de los ayuntamientos, se ha demostrado que ha sido eficaz. Hemos conseguido dar las ayudas en el tiempo más breve de la historia de la Administración Pública Española. Nunca antes se había conseguido hacer con tanta rapidez, con tanta agilidad, con tanta eficacia. Y eso es un ejemplo de lo que supone la colaboración entre administraciones de diferentes colores políticos cuando se ponen a trabajar de verdad, en serio, en favor de los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y por tanto, creo que es, y es la primera idea que quiero trasladar, un ejemplo de política útil. Cuando las administraciones trabajamos juntas, somos útiles a los ciudadanos. Cuando ha habido una catástrofe como la del volcán, que afectó tanto a tantos proyectos de vida, a tantas vidas en la isla de La Palma, pero todas las administraciones públicas se cogen de la mano y deciden que van a trabajar juntas para superar esas dificultades, lo hacen con eficacia y lo hacen en el tiempo más rápido conocido en la historia de la Administración española. Y creo que eso es la primera idea importante. La segunda es que el compromiso del Gobierno de España, desde luego, no va a terminar nunca hasta que no estén todos los proyectos de vida reconstruidos en la isla de La Palma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba allí el primer día, el mismo día de la erupción del volcán. Hoy nos ha recibido al presidente del Gobierno de Canarias, al presidente del Cabildo y a los ministros que estábamos en la Comisión Mixta para volver a reiterar el compromiso del Gobierno de España. Y este compromiso con la isla de La Palma es un compromiso de palabra y de obra. Hemos movilizado ya más de 400 millones de euros desde el Gobierno de España, de los 550 que tenemos previstos. Es decir, ya hemos movilizado casi tres cuartas partes del dinero, de la inversión que vamos a dirigir a la isla de La Palma para reconstruir todos los proyectos de vida que allí se vieron truncados. Ha habido 16.400 beneficiarios en la isla de La Palma de todas las ayudas que hemos ido dando desde el Gobierno de España. Para hacernos una idea, estamos hablando de una isla que tiene algo más de 80.000 habitantes. 16.400 han sido beneficiarios, tanto empresas, familias, personas individuales. En torno a un 20% de la isla ha recibido ayudas por parte del Gobierno de España. Y no son las únicas ayudas. El presidente del Gobierno de Canarias lo decía. Al final, la suma de todas las administraciones ha sido en torno a 500 millones de euros de ayuda, de los cuales 400 millones incorporados por el Gobierno de España, para paliar los efectos económicos, los efectos sociales que han tenido el volcán de la isla de La Palma sobre sus habitantes. Pero es que seguimos adelante. Mañana mismo en Consejo de Ministros aprobamos un nuevo acuerdo con cargo al fondo de contingencia de 7,4 millones de euros al Ayuntamiento del Paso para reconstruir infraestructuras municipales. Y mañana abrimos también una nueva fase en la reconstrucción de la isla de La Palma y vamos a crear un comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma en el Consejo de Ministros de mañana. Queremos continuar con el compromiso del Gobierno de España ahora en todos los detalles y en todas las cuestiones que son necesarias para que la isla vuelva a la normalidad. Y ese compromiso del Gobierno de España lo hacemos con una herramienta más, ese comisionado especial para la isla de La Palma, que estará dedicado en exclusiva
a poder trabajar con las administraciones, tanto los ayuntamientos, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, como internamente en el Gobierno de España, a trabajar para reconstruir, a trabajar para que cuanto antes todas las vidas de todos los palmeros y palmeras que se vieron afectados puedan volver a la normalidad de lo que supuso para ellos toda la afectación del volcán. Este comisionado mañana lo creamos en Consejo de Ministros, esta nueva fase para reconstruir la isla, para agilizar todavía más las ayudas y para agilizar todavía más la reconstrucción y la vuelta a la normalidad de la isla, y vamos a nombrar como comisionado especial al actual secretario de Estado de Hacienda, Héctor Izquierdo, que es un palmero y que, por tanto, conoce perfectamente el terreno y la realidad de la isla de La Palma. Por tanto, termino ya agradeciendo de nuevo al Defensor del Pueblo, a los dos presidentes, y poniendo de nuevo en valor que cuando las administraciones trabajan juntas, somos un ejemplo de utilidad y un ejemplo de eficacia. Un ejemplo de utilidad porque damos solución a los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas, y un ejemplo de eficacia porque conseguimos que las ayudas lleguen en tiempo récord. Nunca antes habían llegado a tal velocidad. Y eso es mérito del Gobierno de España, del Gobierno de Canarias, del Gobierno del Cabildo y de todos los ayuntamientos. Esto tendría que ser un ejemplo a nivel de toda España de que trabajar juntos, trabajar unidos, es la manera de hacer útil, de hacer eficaz la política. Muchas gracias a todos y estamos a disposición de sus preguntas.